Conócete de nuevo. Hasta el momento, ¿cómo te ha parecido esta experiencia tan fenomenal? Me siento como más tranquilo, como si me hubiera Es... quitado una carga encima. Sí, lo chévere es que hemos encontrado el origen de esa maldición familiar y ¿Pablo y los maldición. ojos? ¿Cómo? ¿Pablo y los ojos? Bueno, por un momentico y ahorita volvemos a ese estado porque tenemos que terminar todo el proceso. Hoy o mañana, pero hoy lo terminamos. ¿Te sientes más liviano? Sí, como, no sé, como ya no tanto pensamiento ni tanta vaina en la cabeza, sino ya como Chévere. Es que más prudente. las brujerías y más las maldiciones que se transmiten de generación en generación, eso afectó mucho tu espíritu por muchas generaciones. Entonces, Porque es ahorita hay que una limpieza. yo sinceramente, o sea, mejor dicho, yo una escoba con falda y ahí la tenía. Entonces yo para Claro. las viejas, no. Ahorita, Una remamba. ¿cómo te sientes ahorita ¿Ella? respecto a las damas? ¿Cómo te sientes ahorita respecto a las damas? No quiero tantas, quiero una. Bueno, chévere. O sea, por lo menos ya eso quiere decir que está funcionando toda esa Más sanación. maduro. Chévere. Ya no con tanta idiotada, sino ya como más centrado. Sí, Esa ya no manda el pipí ni manda los sentidos, sino está mandando la conciencia. ¿Cierto? Vamos otra vez allá donde estábamos. Ubícate bien. Relájate. Uno, dos, tres. Te encuentras en el estado allá donde estábamos entrevistando a ese ex trabajador de Lucifer. Y vuelve a entrar en Frisidán, que nos está dando una información muy importante para la humanidad. ¿Ya estás ahí con Frisidán? sí. Ok. Entonces, déjame hablar con Frisidán. Frisidán, ¿me escuchas? Dígame. ¿Te has dado cuenta que esta entrevista y esta sanación ha estado interrumpida por momentos? Yo sé porque yo también lo hacía. Sí. Por favor, ¿puedes identificar a estos que están tratando de interrumpir esta sanación y los desconectas tanto de mí como en ti y en toda la humanidad? Son tantos. No importa, nosotros podemos, uno solo puede con tantos y como somos muchos, también podemos con muchos. Entonces desconectemos toda esa interferencia que hay en este momento. Y ya de una vez, de por siempre, ya nunca se conectarán con nosotros. Ay, ay. Ustedes son muy débiles para nosotros, pero ya hay una burbujita, ya hay algo que no los deja tocar. Eso, entonces esa burbujita se vuelve burbujota. Es una energía, Sí, grandes. sí, ya es una, mira cómo el aura de nosotros crece tanto, tanto, que es que todo lo que toca, que sea negativo, que sea oscuro, se desintegra. Y la oscuridad para no desintegrarse se aleja y nunca más vuelve a tocar estas esferas de todos los que estamos ahorita en esta sanación. Y mira cómo Por todos rebotan y cómo lados. se desintegran aquellos que Sí. quieren entrar. Ya los ves, ¿cierto? Sí. Entonces, ya sin esa interrupción, revisa si hay alguna otra interferencia. ¿Cómo se manejaba tanto poder? Pero nosotros somos más poderosos, porque es que el amor, nadie puede contra eso. Por eso es que el que se alía con el amor es tan poderoso para el amor. Y nunca será rechazado. Es una cosa bonita, no la conocí. Aprende de todo esto. Es un regalo por tu conversión al amor.
Gózate todo esto, ahora eres feliz. Y en todas tus existencias eres tan grande que amas y ayudas. Y tienes toda todo lo que desees para bien. Todo lo que deseas será para bien. Tendrás abundancia en todo. Es un regalo. Es un regalo que no solamente viene para ti, sino para todos los que están ahí escuchándonos. Y transmíteles a todos ese amor y esa belleza y esa tranquilidad y esa alegría y ese entusiasmo y esa motivación, esa riqueza. Todo se va y somos desapegados ahora sí de todo. Porque nos damos cuenta que todo es prestado por unos añitos. Y si nos apegamos, sufrimos. Nos desapegamos de las personas, de los espíritus, de las almas, pero siempre estaremos acompañados de almas amorosas. Y el que se quiera ir, regrese. ¿Están felices? Están gritando que queremos ayudar. ¿Sí? Eso, sí, está muy bien. Entonces, en cada existencia todos vamos a ir. Donde toquemos, vamos a ayudar, pero vamos a ayudar con prudencia. Vamos a ayudar con amor. Pero no vamos a dejar que se nos robe la energía a alguien que quiera desperdiciarla. Solo se le dará al que la quiere recibir. Solo el que la quiere recibir. Y todo esto también está transmitiéndosele a César, al único César. Igual que todos somos únicos e irrepetibles. Ah, Sí. sí. Siente ese halo de amor, esa tranquilidad, esa paz. Ese pobre muchacho. Todas las células de todos los que estamos ahí, células espirituales, células materiales, células emocionales, células astrales, todas las células ahora en este momento se transfiguran, trabajan en armonía, trabajan en equipo. Y toda la Sí. información es de ayuda. De amor, de paz. Se Ya no nos hay cambió hasta el enfermedad. color. Eso, ¿qué color está ahorita? Como amarillito tirando blanco. Muy bien. Identifica el color que es más puro, que se identifique con el amor y que predomine ese color. El blanco y huele a rico. Eso, siente y eso queda grabado en todas las historias de todos estos espíritus. El aroma queda grabado, el color, las sensaciones, los pensamientos, el amor, la alegría, la paz, todo queda ahí. Y de ahora en adelante, ustedes son abundantes. Es que son tan abundantes que la abundancia la comparten y la reproducen cada vez más. Hay más de lo que ustedes tenían allá en el bajo astral, Sí, 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 ¿cierto? Por eso es sí. bonito Pero estar en este lado. ¿Y si ves que nadie te rechaza ahora? ¿Nadie nos rechaza? no, más bonito y huele rico. Eso, que quede toda esa información ahí. Revisa si de ahí, de esa maldición, de esa brujería de generación en generación, venía todas esas desgracias, esas Yo las tristezas. ponía. Ah, era tú de una vez Yo las colocabas, ponía. claro, y con tu mando y con todos esos. ¿Cómo? Sí, tú los colocabas. Claro. Lo Ya no que están quisiera. activadas. Ok, ¿te das cuenta que ya tú no eres ciego ni nada? ¿Te sientes No. bien? ¿Te sientes bien con este amor Tran tan extraordinario y universal? Tranquilo. ¿Qué Tranquilo, ya planeta? no hay tanto agita y tranquilidad y paz. Allá donde tú estabas antes, en esa oscuridad, ¿cómo lo llamaban? Cosas calientes, cosas de mal olor, cosas oscuras. Horrible, ¿cierto? Solo humo, solo cosas rojas, negras. Y nadie se quería, ¿cierto? Todos contra todos. Ok. No, es que eso al cual más se regalaba para hacer el mal. Ok. Y eso lo Los llaman, amigos. ese es el
tal llamado infierno? En este tramo es cierto que estábamos, era ¿para qué? Para que no fuéramos a otra vaina más fea, sino permanecer aquí a las órdenes Claro. de lo que nos encomendaran y no llegar a fallecer dentro de los fallecidos, a fallecer dentro de los vivos. Sí. ¿Te das cuenta que el infierno es personal? Tú decidiste ir allá a un lugar no por castigo, sino No, porque me tú llevaron. decidiste ir, eso. Y te dejaste llevar. Me tocó. Le diste el poder a ellos Así. porque creías que ellos eran más poderosos. Y tú eras poderoso. Si viste tan fácil que nos liberamos, sin tanto conflicto y sin tanta guerra y sin nada. Tanto daño. Sí, porque la guerra trae guerra. Entonces, ¿cómo se contraataca la guerra? Con el amor, con la paz verdadera, ¿cierto? No con guerra ni Sí, con bombas. allá se miraba mal. Claro. Mira, por favor. Te pido este Frisidán, te pido este favor. Por favor, revisa a César. Revisa a César. Si totalmente está lleno de felicidad y luz como tú te encuentras ahorita. Y si ya ese pesimismo se le fue. No queda nada de la brujería, no queda nada del pesimismo, no queda nada de la maldición, no queda nada de lo que le estaba haciendo daño. No, yo lo digo, no, ya no, yo le aquí está, se le dio todo, fue instantáneo. De ahora en adelante, ¿cómo va a ser la vida de él? ¿Próspera? ¿Llena de riqueza, de amor, de dinero, de paz, de tanta cosa que ignoramos? ¿Un buen administrador? Lo contrario. Lo contrario a lo que estaba viviendo. Sí, ¿Cierto? apenas es. De Sí. antemano te doy gracias porque la señal dejó de interferirse. Gracias por haber ayudado a desconectarnos de quienes estaban interfiriendo. Estamos trabajando muy Sí. bien. Y mira la autoestima de César, si ya está altísimo. Sí, yo le ayudo para que sí. Por favor, le estabilizas de una vez todo lo que hay que ayudarle. Todo lo de la salud, lo de la próstata, lo del ojo, lo del ¿cómo se llama? Lo que ahorita le está padeciendo en el lado izquierdo del ojo, en el ojo izquierdo. ¿Le ayudas a estabilizar todo esto? El ¿Y aquí me glaucoma. pidió permiso? ¿Qué me dices? ¿Pero quién me pidió permiso? ¿Quién me pidió permiso? No, tú tienes el poder de ayudar. Tú no tienes que pedirle permiso a nadie, solo Sí, claro. si tú quieres por voluntad ayudar, porque ya empezaste a ayudar. Entonces, solo con que tú tengas la voluntad y el poder de ayudar, automáticamente tiene un efecto sobre cada ser que tú ayudes. Tú vas a ayudar en la bondad, ¿cierto? Todo lo que es bueno. Entonces, solo tener voluntad de ayudar. No hay que pedirle permiso a nadie. Tú tienes el poder de ayudar. Sí puedes. Sí, claro, muchas cosas, pero sí, claro. Entonces, ve a los ojos, de César. Ve al ojo izquierdo y al ojo derecho y estabilízalo lo que puedas hasta donde puedas. Y el glaucoma que se pierda del ojo izquierdo, que se desvanezca, que se aumente la visión. Y si el otro ojo, que a través de un accidente se desconectó con el cerebro, si lo puedes conectar y que empiece a funcionar. Y que progresivamente, en 2 semanas, 3 semanas, ya el ojo, si pues se regenere y empiece a trabajar bien. Los dos ojos.
muchacho está vivo de milagro. Está vivo de milagro, ¿cierto? O sea, antes, ¿por qué no pudieron matarlo en esta existencia? En la última. ¿Quién lo protegía? O sea, que no fue efectivo todo lo que ustedes hacían, de todas maneras. Las oraciones de la madre. ¿Cómo me dices? El amor a la Las mamá. oraciones de la madre. Ah, las oraciones de la mamá. Agradezcamos eso que la mamá mantuvo y que nunca perdió. No lo pudimos matar. No lo pudieron Nos matar. metíamos bien. Afortunadamente hay custodios que nos vigilan y nos cuidan. Y la mamá es esa custodia que luchó contra ustedes de una u otra manera. Pero tú, como eres La tan, si tú eres ahora muy bondadoso, devuélvele todo, todo y más de lo que él se merece. Y automáticamente todo lo que tú das se te multiplica y se te triplica y se, hemos dicho, tú también eres abundante. Desde ahí, ve allá a los que lo quieren meter a la cárcel y búscale la libertad desde la justicia. Y que les No he den, dicho y nada. que, ¿cómo? No he dicho nada. Exacto. Entonces búscale la libertad desde ese campo astral donde todos los espíritus que están luchando para que se vaya a la cárcel, como ya no están activos, ahora lo van a liberar por una injusticia. Entonces, por favor, vea ya esos espíritus injustos y automáticamente ellos al verte ya saben para qué vas y automáticamente ellos se corrigen como tú y van a liberarlo. Nos lo quitaron y lo llevaron a la cárcel para que no muriera. O sea que la cárcel tiene un buen sentido del por qué lo llevaron allá, para protegerlo. A él le explicaron allá para qué era eso. ¿Y qué le dijeron? Preguntara para qué estaba allá, no por qué. ¿Para qué estaba en la cárcel? Solo por protección. Y ya. Porque desde el 94 el arma no funcionó y tenía que estar muerto del 2010 al 2011. Tenía que estar muerto. Y como ya no está, entonces ahora es un testimonio grande, ¿cierto? De que el bien predomina sobre el mal. O que el amor predomina sobre el desamor, ¿cierto? Y ese muchacho tiene él puede ayudar, mejor dicho, él tiene Tiene las facultades para ayudar, las virtudes, ¿cierto? como modales. Ok, entonces por Es favor. un bendecido. Ok, y tú también. Tú también eres bendecido, todos somos benditos, todos. O sea que tú también en este momento te llenas de muchos dones, igual que todos los que en este momento se han convertido a a este maravilloso mundo del amor, de seres de luz, todos estamos llenos de dones. ¿Ok? Revisa el cerebro de César. Y si puedes hacer alguna corrección neuronal, energética. Para que sea lúcido, hábil, más inteligente, más que sepa discernir. La intuición se le dispara y ya la escucha. Y una vez esas Muchacho es conexiones. capaz de muchas cosas. Es capaz de muchas cosas, ¿cierto? ¿Mm?
y las va a utilizar después de tanto él. buenas como malas. Sí, pero se inclina más hacia lo bueno. Sí, claro. Entonces, desactiva el chip de la maldad. Esas conexiones de la maldad, desactívalas. Ya la confianza de él también se reactiva. Mucha sed de venganza. Qué bueno que ya no existe eso, ¿no? Y ustedes reproducían esa venganza, ¿cierto? Pues nos ayudaba Claro, para eso que se le les. devolviera. Eso ayuda. Mira a ver si existe el miedo a la vista de hacer movimientos bruscos, de jugar fútbol. Si ya se siente seguro, ya el ojo se mejora, se cura y todo, pero ya mira a ver si existe ese miedo. Necesitamos que no esté. Se tiene que protegerse, bien. Se proteja con algo y ya. Pero sí puede jugar y todo. Así, Puede saltar, ya. correr, etcétera. Oh. ¿Cierto? Lo que quiera, sí, claro. ¿Pero es protegerse más con un parche o cómo? ¿O protegerse de qué manera? No. De golpes con unas, con una, con algo plástico que se pone. ¿Él lo tiene? Harta gente lo tiene. Y si no está esa protección, ¿el ojo queda vulnerable? Te pregunto para prevenir un golpe. Sea que si tiene un golpe, ¿qué pasaría? No, como ¿O es pues miedo? ¿O peligra es? de pronto. Por prevención, dicen ahí. Prevención es, revisa si es por un miedo. ¿Qué tal que si resista ya golpes y solo por miedo? Parte y parte. Entonces, dale la recomendación más sabia para que él la ejecute cuando ya esté en sí en el siglo XXI. Dale esa recomendación. La inseguridad, revísale la inseguridad, yo creo que ya no existe. Y es un ser muy seguro de sí mismo, de sus habilidades, de su grandeza. Siga me dicen. Ya Me las. dicen, yo lo hago. Bueno, y tú vas rectificando allá y le vas quitando todo lo que estoy diciendo y le colocas todo lo contrario que le ayude a ser muy productivo y recuperar la abundancia. Muy bien. Esa fobia a los violadores. Lo intentaron coger cuando estaba joven y se escapó. Y perdona a esas personas. Ayúdale a que perdone. Él nos está escuchando y está cambiando esas creencias. Y que La persona, la persona piedra. sí, agarró a la persona de piedra. Bueno, él No sabe le que hay, pasó nada. él sabe que hay que denunciar a los violadores y eso está bien, ¿cierto? Pero que no sienta en el corazón lo que lo hace sufrir por saber de ellos. Quítale del corazón ese sentimiento para que no lo haga sufrir. Tenía una lista para la cabeza de él para que nadie lo mirara. ¿Y esa lista de qué es? Los que conocía para hacer nombres, hacer daño, mandarlos matar. Ah, ok. Entonces ya él sabe que eso no vale la pena, ¿cierto? ¿Eso también lo producían ustedes allá en el bajo astral? Sí, claro, no todo. Bueno, qué rico que ya con esa sonda que se destruyó de oscuridad, ya eso también está resuelto y ya no lo va a hacer.
el llanto, ¿por qué era tanto llanto? Tanto sufrimiento que tuvo. En toda la historia de lo que ha vivido desde esa maldición, ¿cierto? Mucho, mucho, mucho. Entonces llénalo de De alegría. cargas pasadas, Claro. heredadas, del periodo de gestación, de lo que tiene la mamá también. ¿La gestación también sufrió? Muchachos. Sí. Llénalo de alegría ahora. Mucha alegría, mucha risa. O sea, es otro, es tan rico compartir con él que es chistoso porque ahora sí es divertido. Pero es una diversión bonita, es una diversión sana. No de fobia ni de reírse del otro, es una diversión muy bonita, sana. Y además, La creencia de que no se merecía todo, ni siquiera vivir bien. septiembre del 2008 se intentó suicidar. Se intentó suicidar, pero ahora sí ya entiende que la vida es bella, ¿cierto? Y todas las vidas las va a gozar. Ya las empezó a gozar. Ya cambiamos la historia. Hay tanta alegría, tanta abundancia, que nunca volverá esa sensación de suicidio. Pido perdón. ¿Qué me dices? Pido perdón a la cárcel por haber intentado hacer eso. Eso, la vida es una experiencia donde hay muchos esperando tener esa experiencia en este mundo o en otro mundo. Y nos han dado la oportunidad de venir acá a aprender. Qué bien, me alegra eso, que ya valore la vida y la de los demás también. Yo sé que todo esto lo producían ustedes, ¿cierto? Allá en el bajo astral. Tocaba. Claro, tocaba porque es que ustedes lo Era algo tenían, nosotros. claro, y ustedes lo tenían ya dominado, ya no tenía voluntad. Lo poquito que lo salvó fue la oración, ¿no? ¿Qué es? Y él es muy especial, Es ¿cierto? Ustedes lo querían atrapar. muy intuitivo, muy de buena, muy intuitivo. Qué bueno, y a Tika se le desarrolla más la intuición. Él se sentía fastidioso. ¿Qué opina de eso? Ya quitarle eso. Pues nosotros mismos. ¿Sí? Sí. Ahorita se siente es muy valioso, pero no egocéntrico en extremo ni nada, sino se siente bien, se siente útil en en este mundo, en esta oficina del planeta, ¿cierto? No fastidia, él no es fastidioso, sino simplemente es un ser agradable. Sí. Nosotros siempre quería ayudar y cuando ya se iba a hacer como muy grande, nosotros le aplacábamos a la gente y lo hacíamos sentir mal. Claro, y ustedes hacían también que la gente actuara de esa manera, en contra En de él, contra. ¿cierto? Es que es lógico, es lógico. Ahorita él está tan limpio porque es que ya ni siquiera la brujería del 2008, ni el 70, ni el 68, en ningún momento, ya eso ya no hace efecto, ya no. Hay muchas más. Y todas ya no hacen efecto, ¿cierto? Ah, sí, no sé, no, que había muchas más que se hicieron. Uy, muchas, claro, estas fueron relevantes. Entonces, qué bonito que la brujería le sirvió fue para reencontrarse. Y a usted le sirvió también para aprender que eso no se hace. O sea que No. estamos tan alegres, porque es que ahora sí, donde toquemos hay luz. Donde estemos, Sí. nos necesitan y vamos a dar con amor todo. O sea, es grandioso lo que está sucediendo ahorita. Es extraordinario. Y es más bonito y huele rico. Uy, es que es delicioso. Es que nomás siente tú cómo vibras de bien y todos estamos vibrando extraordinariamente re bien. El apego a la novia o a alguna mujer, aún a la Este mamá, muchacho me... ¿Ah? aún a la mamá. Ya está desapegado, ya es consciente que no debemos de estar quitándole la libertad a otros. Ya no podemos quitarle la libertad a otros
diciendo que son propiedades de uno. Ya no. Ya está desapegado. Sí, mucha Hasta gente lo quiere, mucha gente. eso, hasta de la mamá. Hay que amar a todo, pero la mamá también necesita libertad cuando se vaya. No estar sufriendo ni estar apegada también al hijo. Él quisiera darle tantas cosas. Y ahoritica ya le va a dar todo. Todo. Ahoritica vienen cosas y tú, donde estés, mandas esos rayos y nosotros también esos rayos de amor y de abundancia, porque es que estamos todos conectados en últimas, en el universo y en los multiversos y en todas las dimensiones, nosotros todos estamos comunicados. ¿Cierto? Ya que sí. Si él se pone a ayudar a la gente, va a ser muy conocido. Que continúe. Eso le viene lo que él, a lo que él vino a ser y ser. ¿Cierto? A tener de todo. Claro. Ya está muy pegado a los hijos también. Ya ahora sí es consciente ¿Cómo? que los hijos son independientes también. Hay que amarlos y orientarlos. Sí. Pero también en la libertad y en el amor. La administración del dinero, ahora sí, mejor dicho, es súper administrador, ¿cierto? Se le reproduce, pero fácil. Nosotros le escondíamos y nosotros le quitábamos. Ok. Necesito un favor tuyo desde allá. A mí a veces me quitan y me esconden. ¿Me podrías ver desde allá quién está causando eso? Hay un familiar. Sí, está vivo. ¿O es de otra existencia? Es que habla mal a su espalda. Es como una prima, como una mujer. Ah, ok. Por favor, la desconectas y que me devuelvan toda esa prosperidad y que no se me esconda lo que tiene que estar. Lo ha puesto a prueba. Bueno. Y creo que la he pasado porque prácticamente soy Sí, feliz, sí. ¿cierto? Ayúdame desde allá a mandarme todos esos rayos de prosperidad, de amor, de expandir mi función, mi rol en otros países como lo estoy haciendo, con otras personas, en otras ciudades, que se dé todo, que no haga falta ningún recurso y que haya sobreabundancia en recursos. El proyecto que tiene, Sí, señor. que está para lo que ahorre, para lo que quiere hacer, termine de ahorrar el proyecto que tiene, no se endeuda solo, hágalo. Ah, okay. Y vaya al médico para un chequeo. Okay. Voy a ir al médico para un chequeo. Dientes. Y Dientes de la y calza que se va a cambiar, pero los dientes hágalo. ah, okay. Y sí lo he pensado, o sea, es lo Sí, no, es que primero. Es lo lo primero que tiene ahí. siempre he querido invertir en eso, en la boca. Siempre que usted se mira, dice que le va a hacer a la boca, pero hágalo. Y el proyecto que tiene para ahorrar, hágalo, termine lo verá que le va bien y le va a producir. Y Ok. después, por ahí en unos 20 años, me va a agradecer. Y todos los proyectos, por favor, llénalos de luz para que se ejecuten. Todos los proyectos. Proyectos familiares, proyectos económicos, proyectos financieros, proyectos de ayuda, proyectos de proyectos y todo. Desde allá te pido esa colaboración porque sé que es así. Y sé. Ustedes hacen buen equipo, hacen buen equipo. ¿Con quién? Mi muchacho. Ah, sí, qué bueno. Ahí estaremos pendientes también, ¿cierto? Ayudas, se ayudan, no que se ayuden, sí. Ok, hay que ser solidarios. Revisa la columna de César. La columna, revísala. Que él me comentó algo Es sobre. el desánimo también nosotros le teníamos cargas encima para que no se enderezara como para que quedara giboso toda Se la saca ahorita. cargado ahí.
Ahorita ya no tiene cargas y ya está recto y ya tiene todos los ánimos y toda la motivación, ¿cierto? Y todo el liderazgo para ejecutar. Porque yo era el hombre izquierdo que era donde le teníamos todo. Sí. Libérale, por favor, esa fuerza y esos pesos ya naturales, porque lo tuyo, lo que tenía no era natural, era ejercido por una fuerza. ¿Ya se siente bien? Sí. La voluntad, ayúdale a que la voluntad de él no sea tan débil, que ya no es, y que tenga carácter, que sepa a quién se le ayuda, a quién se le da un regalo, no para que lo desperdicie, sino para que lo aproveche. Dale esa inteligencia. Que para que gane Sí. en todo lo que haga. En todo lo que hagas y todo lo que toca es productivo. Él le ayuda a algo a usted. Él le da algo a usted. Dile, dile que gracias. Dile de una vez que estoy muy agradecido y que lo recibiré con todo el cariño y el amor. Porque entiendo que lo que nos dan hay que también saberlo recibir. Una rodilla de Sí, ¿qué tiene en la rodilla? Cuéntame. pues se la tenemos descuadrada. ¿Le puedes por favor cuadrar esa rodilla? Y que empiece a funcionar con toda la seguridad y lo mejor posible. Nosotros le pusimos un dolor en la cerveza. Quítale, ah, ya le quitaste ese dolor, sí. Sí, por lo que se desapareció la sonda mayor, ¿cierto? Ah, sí, pero le comento, él tomaba una cerveza y pero una vez sentía como un dolor bajo el colon a los testículos, a la próstata. Por favor, le regulas eso también. Y que por lo menos ya puedas disfrutar una cervecita. O varias. Pero eso es vida. De que uno no sea borracho, todo es bueno. Todo lo que existe es bueno. Hay que saberlo es utilizar. Entonces, permítele. Permítele a él que ya una cerveza no le caiga mal. Ni algo. Porque él no es borracho y él sabe ya comportarse. Él ya no toma. Pero el día que quiera tomarse una, si se la puede tomar, que se la tome. No le va a hacer daño, porque esa es la prueba de que eso no hace daño. Pero no va a ser, él ya sabe que no es borracho, ni abusivo del alcohol. Cuando él dice que todos eran mentirosos, que desconfiaba de todo el mundo, también producido por ustedes, ¿cierto? Nosotros lo poníamos, claro. Ya no confiaba ni en la sombra. Para que nos ayudaran a matarlo. Claro, y si ves, con lo que tú estás diciéndome, si ves que hay tantas formas que hay para matarlo a uno, ¿cierto? No es solamente... Por creído, por creérselo. ¿Y si era creído? Creerse, sí, creer en todo, creerle a todo el mundo. Ah, más bien por confiado, ¿cierto? Ahorita Por ya confiar. él tiene... Ese poder de Más bien. discernir quién, a quién se le acerca y a quién se le aleja. Y si quiere ser ayudado, se lo Ponerle dije. personas buenas. Eso, ponle todos los recursos para que él ahora sí, como estamos cambiando la historia, para que todos los futuros de él, todos los presentes, sean prósperos. Y que todos los negocios sean activos, porque él es... Por naturaleza es un hacedor de dinero y de negocios, que todos sean de buena procedencia y que sean activos y prósperos desde ya. Es que para eso nos contrataron para trancarle todo y sí, todo, todo, Entonces, todo por punta y punta, todo. ahorita ya no hay esos trancones. Antes hay una fluidez de riqueza tremenda y tú también. Eres rico en todo, porque tú lo que das lo recibes súper multiplicado. ¿Cierto? ¿Qué es? Sí, ¿qué es? Amén.
Preguntan que es amén. Amén quiere decir que así sea. Es como cuando uno dice, tú eres feo. Uno no dice amén, porque eso es una mentira, la fealdad no existe. Pero las bendiciones sí, que así sea. Amén quiere decir que así sea. Que seamos libres, que seamos felices, que así sea prosperidad, que así sea amor, que así sea solidaridad, que así sea libertad. Eso es amén. Entonces, ya la libertad de él automáticamente también queda libre y lo van a, ya descubren la verdad. Van a descubrir la verdad. Ayúdale a que desde donde se gestó esa mentira, ahora se va a saber la verdad. Es que no tenía para que no se diera nada de eso, para que Sí. se volara cada vez más. Ya que ahorita ya la verdad se va a desvelar, ¿cierto? Y lo amenazaron. Si hablaba mal, lo mataban. Y si él ahorita habla, lo matan. Ya no. Porque ustedes producían también eso. Ya no. Ya no, ya puede hablar, ¿cierto? Ya puede Pero hablar. está tan resentido por lo que le hicieron que no. Quítale ese resentimiento ¿Qué le? porque el resentimiento ¿Qué le? ¿Qué? nubla la inteligencia y nubla el espíritu. Ese resentimiento también viene de ustedes. Sí, claro. Entonces, por favor, le ayudes Él. a que ya no tenga ese Nosotros. resentimiento. Nosotros no le quisimos quitar ningún familiar ni nada, y pero empieza de ceros, o sea, quedó sin nada. Lo importante es que tiene la facultad de ceros, volverlo a números gigantes en prosperidad de todos los sentidos, ¿cierto? Uy, sí, muchachos, sí, Entonces, tiene él va a como tres ser, cerebros. claro, él va a ser indemnizado. Ahorita que se sepa la verdad, Tiene que saber hacer las cosas bien. eso, Tiene que hacer las cosas paso a paso. guíalo que él haga eso y que los culpables de una vez, ¿cierto? De una vez Eso salgan a flote. fue un montaje. Eso fue un montaje entre una entidad y la justicia Sí. colombiana. ¿Tú qué crees? ¿Que se puede desmontar eso? ¿O lo dejamos así? Para que lo indemnicen con muchas millones. Tiene que le ponemos la persona que le ayude para que se esclarezca todo, claro. Bueno, y que Así los... tenga que ir a otro país. Bueno, entonces por favor a toda la familia protégela desde allá y pon las personas necesarias, las más pesadas, las que tengan más poder para desmontar esa mentira gubernamental y que ellos se vayan a la cárcel de verdad y este muchacho César goce en otro mundo y en otro mundo, no, en otro país, goce la indemnización, tenga toda la protección del caso y que viva como debe ser, como un rey, porque se lo merece. Hubieron 27 personas armando ese caso contra ellos. Entonces esas 27 desde allá les llegó la hora de la justicia. ¿Ok? Hay gente que ya no está en la justicia Pero y les hay llegó... otros que están muertos. Pero ¿están ya muertos? Unos, pocos, Ok. y otros ya están pensionados, ya están en otros cargos, en otras oficinas. Muchos han muerto de ese No, complot. no. Dos. Dos, por favor, los llamas y los perdonas y les transmites toda esa luz para que ellos no estén vagando. Y me dices si están en un estado triste o están en un estado de oscuridad. Murieron por la enfermedad y por el accidente trágico. Contáctalos a ver si ellos están en la oscuridad tristes pidiendo ayuda, porque saben que se equivocaron. Sí, claro. Sí. ¿Ya los contactaste? Aún no. A uno, busca el otro, vamos a ayudarlo. Vamos a ayudar a los dos. Ahí está.
percibe si están tristes, si están arrepentidos de tanta cosa que hicieron en la tierra. El de enfermedad no sé qué día de esta vida, el de muerte cree que todavía está vivo. Explícale que él ya salió del cuerpo y llévalo como ver una película cuando él se separó del cuerpo para que entienda que tiene que seguir la luz y el camino y se desapegue. Dicen que ellos recibían órdenes que ellos hacían desde la casa, mamá. Entonces dile que desde allá se llenen de luz, van a seguir el camino. Que si están de acuerdo o si quieren seguir vagando. Que no estoy muerto. Él dice que no está muerto, ¿cierto? ¿Él se cree vivo todavía? No está en el sitio. En el sitio, está ahí en las notas, en el sitio de la ciencia. Dile Está ahí que, todavía. bueno, dile que si está custodiando el cuerpo. ¿O qué custodia ahí? ¿Qué está cuidando? No, que está vivo. Muéstrale tú varias dimensiones y ve y busca algún ser que él ama que está en otra dimensión para que lo convenza que no Hola. está. Tiene que lo llamen la familia de la esposa. Llámala y que le explique la esposa. Y que le ayudemos a liberar. De una vez a que siga su camino y siga la luz. Ya lo que se equivocó, ya está hecho, ya no se puede hacer nada. No lo vuelve a hacer, punto. 2016. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que porque nosotros somos de otro año, si él está en el 2013, que él tiene que ir a trabajar. Sí, dile que él ya se separó del cuerpo, pero que él está bien en que crea que no se ha muerto porque nadie muere, pero sí se separó del cuerpo que tenía y ya tiene que seguir el camino a otra existencia, a otra experiencia. Así no lo crea, así se oponga, es una realidad. El cuerpo no es eterno y él lo sabe. ¿Ya llegó la esposa? Llama a la Pero esposa. la ve diferente, él dice que no ha pasado mucho tiempo, que dan minutos que han pasado. Claro, dile que allá no hay tiempo como en la tercera dimensión de la Tierra. Llevémoslo al momento en que él se separó del cuerpo y para que se convenza que cómo ve cómo sale el cuerpo. Que él se dé cuenta cómo Si salió no del se cuerpo. entiende, no sé. No sintió ni la muerte, solo golpe. Fue tan rápido que quedó de una vez ahí, ¿cierto? En cámara lenta, ve que él mire cuando recibió el golpe y cuando él sale del cuerpo lentamente. Y él entiende en ese momento que ya no está conectado con la tercera dimensión ni con el cuerpo. Está en una quinta dimensión. Y él ve cuando la familia lo dio ya por desaparecido. Porque el carro lo botó. Claro. Dile que si ahora sí cree que él se separó del cuerpo y que tiene que seguir el camino. Dice que tiene que regresar porque tiene que trabajar. Dile que ya no puede regresar allá. Que se despegue de esas responsabilidades. Ya la tierra ya cumplió un aprendizaje allá. Ya no puede estar pensando en eso. Que los hijos y la esposa. Dile que ellos
están conectados con Él, que no ha pasado nada. Ellos sobreviven. Llámale a la abuelita que esté muerta o a la bisabuela. La tía, una tía. Dile a la tía que le explique eso y que lo ayude a llevar a la luz. Los hijos están bien. Ellos se van a encontrar pronto con él. La mamá, la esposa, todos se van a encontrar con él. Los seres queridos. Y mira cómo él cambia también de luz, de creencia. Sí. Ya. ¿Cierto? Ya, ahora sí va a seguir su camino. Ambos. Ambos. Dile a él que desde esa dimensión ayude a desmontar esa mafia del gobierno que culpó a muchos y los mandaron a la cárcel inocentemente. Y que contacte a todos los seres que estén en la tierra vivos, encarnados, para que desvelen también ese fraude. Y ya haciendo eso, ya se puede ir a la luz con la tía y allá pronto estarán la familia, abrazándolo. Dice que importaron un poco de plata. Sí. Y la cambiaron por plata falsa y ellos cogieron la buena y entregaron al gobierno la mala. ¿Qué tal, no? Con otros 7 compañeros. Sí. Así como él tuvo el poder de colaborar en hacer un fraude, ahora que nos colabore en desvelar el fraude. Y que llegue la justicia como nosotros la entendemos. Y que las víctimas sean indemnizadas. Y los culpables sean castigados, entre comillas, castigar. O sea, queremos es que vivan lo que tienen que vivir bajo la ley del hombre. Que es una cárcel, que es desmontar esas mafias. Y ya él terminando se va en paz. Ya, por sí, él ya dejó energéticamente los contactos para que desvelen la verdad y castiguen a los que tengan que castigar. Y él ahora se va en paz por todo el mal que haya hecho. Míralo cómo se va en paz y le agradecemos mucho esa gran ayuda. Y ese portal se va y se va feliz con la tía. ¿Ya se fue? Con el compañero. Ahora, el compañero, ¿se fue con el compañero? Compañero ya. Dice que... ¿Qué dice el compañero? ¿Qué dice el compañero? Que hay algo que va a dañar lo de la paz. ¿Va a dañar lo de qué? Lo de la paz. Ah, no, es que la paz ya sabemos que esa paz es un montaje, es una mentira, digámoslo así. En 40 días se va a saber algo. En 40 días se va a saber algo de la paz. ¿Y qué es lo que se va a saber si pudiéramos de una vez adelantarnos? ¿Qué es lo que se va a saber de esa paz, que es mentira? Que es un montaje y que la gente no va a estar de acuerdo con las cosas que... ¿sí? Con los acuerdos con las FARC, ¿cierto? Que sí, que hay una liberación, que van a enorgullecer al país, que van a liberar al país. Qué bueno, ojalá sean esas mafias gubernamentales que se desmonten, ¿cierto? Dile a él que si ya se quiere ir a la luz, sabiendo que se equivocó.
Entonces, continuemos. Dile a este personaje que si ya se quiere ir a la luz, en paz, con amor. Ya se quiere ir, ¿cierto? El de la enfermedad dice que habla de política, pero dice que quiere ir. Ah, sí. Dile que ya es hora de ir. Que ya el país sin él sobrevive. Es un conocimiento mundano nomás. Que ya escuche el espíritu. Que ese es el que lo va a guiar. Que siga la luz de amor. ¿Qué me dices? Que les diga que una mujer va a gobernar una potencia. Ay, qué bueno. Una mujer va a gobernar una potencia. ¿De qué país si él puede decirlo? Cerquita. ¿Es en Sudamérica? ¿O en Norteamérica, No, Estados Unidos? Norteamérica. ¿Norteamérica? Norteamérica. Ah, ok. ¿Va a ser buena gobernante? Sí. Ah, ok, qué bueno. Dile si él ya tiene. Que Sí. derrocan dos presidentes, una presidenta, un presidente. Sí. Una mujer y un hombre. En Sudamérica y Venezuela. Venezuela dice que 4 meses se sabe de algo bueno. Se fue. Ah, bueno, dile que gracias de todas maneras, mándale la energía de ese agradecimiento. Algo en Venezuela. Pues ya hemos escaneado el cuerpo de Alex y se siente muy bien, está muy lleno, está lleno de confianza, todo se le dará, se le devolverá. Vez. ¿Ah? Con Alex no, sino con César. Alex es otro paciente que me equivoqué. Entonces, hagamos una cosa, necesito que tú me acompañes con César. Vamos allá al futuro, donde él estaba triste y vuelto nada, pero ya no está así, porque la historia cambió. Vamos cómo se encuentra César allá cuando fuimos a un año donde habían carros voladores y toda esa tecnología extraordinaria, que pudo haber sido en el año 2069 o más, o 3069, o cualquier 69. Vamos allá, uno, dos, tres. ¿Cómo se encuentra César en ese futuro, en ese presente continuo? Ya está saliendo ya más tranquilo. ¿Sí? Saliendo a buscar ayuda. ¿Pero es abundante todavía? ¿Sí cambió la historia? Es que no, sí, es que no era abundante. Va a buscar ayuda para cosas que él tenía, para Ah, recuperar lo de okay. Meralucha. Sí. Está muy feliz. De salud ya está mejor. Y ahora sí cree que el futuro se cambia. Sí, Ah, ok. todo. Entonces, en todo, ¿cierto? En todo, en todo. Bueno, mi amigo Frisidán. Me alegra todo el tiempo que nos dedicó en nombre de todos esos seres que eran oscuros y que dan un testimonio de que hay cambios y que es tan fácil ser oscuro o ser de luz. Y ustedes decidieron hoy ser de luz. No van a hacer más daño. Ya la brujería ya no hace efecto en ninguna de Tiene más las. fuerza en la luz. Exacto, estar en la luz. ¿Qué mensaje le mandas a la humanidad? Que esto va a ser escuchado por mucho mundo a través de las redes.
¿Qué mensaje mandas para que nosotros nos corrijamos y seamos más felices? Y no nos aliemos a esas fuerzas oscuras. Que pues, en muy poco tiempo la gente va a comenzar a regresar a lo espiritual, a lo natural, y va a haber una señal. Va a haber una señal. Que permanezcan en la unión. Sí. Van a haber este año, van a haber, va a haber otro temblor duro. Va a haber un temblor pero, duro. Pero la gente. La gente empieza. ¿La gente qué? ¿Empieza qué? ¿Sí me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas desde allá?